El mes de septiembre ha dejado un aumento en la cifra de los parados de la comarca del Jiloca. El Instituto Aragonés de Estadística notificó 323 demandantes, 38 personas más que en el mes de agosto. El número de parados en masculino se sitúa en 137 hombres, siendo 17 más, y el de paradas aumenta en 21, cifrándose ahora en 186 mujeres. Comparando el pasado mes de septiembre con el del año 2023, ha habido un aumento del paro de 8 personas. Cabe indicar que del total de los 323 demandantes registrados, 92 eran de larga duración, de los que 37 estaban en edades comprendidas entre los 60 y los 64 años. El sector primario aumenta en una persona, acumulando un total de 21 parados, 16 hombres y 5 mujeres. El volumen de demandantes en la construcción se mantiene en 23. Por su parte, el sector de industria y energía desciende a 34 parados. La cifra de quienes no habían tenido empleo con anterioridad aumenta a 44 demandantes de empleo. Además, en el sector servicios, el mayoritario con 201, se registra un aumento con respecto al mes anterior, concretamente de 27. En cuanto a la formación, 102 parados tenían niveles de educación primaria o inferior, 133 con estudios secundarios, 23 con bachillerato, 14 parados con formación profesional media y 13 con superior. Además, 38 superaban la enseñanza universitaria. Respecto al tipo de prestación, 159 de los inscritos no recibían ninguna, 111 percibían una prestación contributiva, 52 cualquier otro tipo de subsidio y una persona se beneficiaba de la renta activa de inserción. Por último, el puesto de trabajo más solicitado por las paradas era el de profesional de la limpieza, mientras que entre los parados era el de peón de la industria manufacturera en general.